que no deja, ¿no?, que esto se organice entre ellos. Evidentemente hay quienes prefieren o pretenden despejar algunos carriles para que pasen los autos y otros que no. Fíjense, a ver, vamos a ver si podemos escuchar y recoger algo del sonido ambiente de esta conversación. ¿Puedo pasar atrás? Paso atrás. Bueno, ahí están los policías, representantes de la CTA, hasta ahora las identificaciones que vimos son algunas pecheras y chalecos y algunos sombreros y gorritas de la CTA, y agentes de policía, ¿no?, con sus escudos, por ahora expectantes en ese lugar, en el bulevar, avanzando, ¿no?, tratando de despejar algún carril. Hay que ver si esto es fruto de la negociación o si no hubo negociación con los manifestantes. Hay empujones. Desde la imagen de la derecha de la pantalla, lo que estamos viendo es que por el momento la mano hacia el norte de la 9 de julio fluye casi normalmente. No pasa lo mismo con la mano al sur. Los policías que avanzan. Manifestantes, algunos que se resisten a ceder ese lugar. Y allí empiezan los piedrazos. Atención con esto. La mano al sur es la que está muy complicada. La policía está ya con los escudos arriba, pues se arrojaron algunas piedras. Mano hacia el norte, como decíamos, el tránsito fluye por el momento. Están tratando de despejar la mano al sur. El Metrobús, por supuesto, también, que está a esta hora y por lo menos en esa parte completamente interrumpido. Ya pasa la policía al otro carril. Perdón, permiso, gracias. En estos casos suele haber un negociador por parte de la policía que se acerca hasta los representantes de la movilización y tratan de acordar una manera de seguir adelante con la movilización. Eso entendemos, ¿no?, que es este el movimiento que estamos viendo por parte de las fuerzas de seguridad. Hay que ver cómo sigue. No parecieran ser muchos los manifestantes, pero sí están muy dispersos por este lugar. A ver qué pasa ahí. Sí, a ver, la verdad es que también hay distintos puntos en los cuales se estaban concentrando y por los cuales empiezan a llegar. Por ejemplo, ya vemos que los agentes de tránsito directamente han cortado el tránsito a la altura de Avenida de Mayo. Ajá. Y la 9 de julio, así que ya está, por lo menos mano del sur, completamente cortado. Están pasando ya los autos, se están derivando a Lima y también hacia la Avenida de Mayo para subir por allí. Lo que sabemos es que había distintos puntos de concentración y eso hace, por supuesto, que en el trayecto en el cual esas columnas marchan también se ve afectado el tránsito. Por ejemplo, nosotros les hablábamos que a partir de las 12 había una concentración en lo que era la zona de Independencia y 9 de julio y Bernardo de Irigoyen, pero además estaban en Avenida de Mayo, por lo cual también empezó a afectar la manifestación por estos lados. Tengamos en cuenta, bueno, que desde las 12 estaban concentrando, pero recién ahora, hace instantes nada más, están llegando al Ministerio de Desarrollo y de esta manera se está ocasionando todo este caos y también de poder ver cómo se van organizando, ¿no, Fede? Y cómo también actúa la policía para poder contener esta manifestación.